Germán Vargas Lleras dio a conocer su vaticinio sobre el presupuesto de Petro. Espero que le den cristiana sepultura. El ex vicepresidente y ex ministro de Vivienda generó un torbellino político con sus declaraciones, en las que además alertó sobre sus temores sobre las elecciones del 2026 y su convicción de que Gustavo Petro no respeta el Estado de Derecho. En una jornada en la que sus declaraciones causaron gran impacto en los medios de comunicación, Germán Vargas Lleras, que ofició como vicepresidente de la República y además fue ministro de Vivienda y senador, manifestó el miércoles 11 de septiembre su descontento con el presupuesto general de 2025 propuesto por el gobierno, así como con la reforma tributaria y el proyecto de ley de salud. Justo en el día en el que las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes, en una decisión histórica, negaron la petición del Ejecutivo de que se aprobaran el plan por 523 billones y redujeron el margen a 499 billones, teniendo en cuenta que de parte del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, por instrucción del presidente Gustavo Petro, se prevé sacar adelante una reforma tributaria por 12 billones. Durante su intervención en el foro «¿Hacia dónde debe ir el sistema de salud?», Vargas Lleras indicó que espera que el Congreso otorgue cristiana sepultura al presupuesto presentado por el Ejecutivo. Además, indicó que la reforma tributaria llevará a que más colombianos busquen salir del país y mayor afectación a la economía nacional. En otro de los temas que generó amplio debate en las redes sociales por su trascendencia: «Tengo mucha esperanza que, tal como lo ha dicho el presidente del Senado, Efraín Cepeda, los miembros de las condiciones económicas hoy le den cristiana sepultura a esos propósitos», afirmó el exfuncionario del gobierno de Juan Manuel Santos, y que también fue uno de los destacados congresistas del último tiempo, que en la actualidad es jefe de uno de los partidos de oposición, Cambio Radical. En otra de sus declaraciones, Vargas Lleras criticó la insistencia del primer mandatario de sacar adelante el presupuesto mediante decreto y argumentó que esta sola determinación no obligaría a aprobar la famosa ley de financiamiento, la segunda en lo que va del actual mandato. Si el jefe de Estado insiste en proclamar por decreto el presupuesto de 2025, ello no obliga a que se dé vía libre a la reforma tributaria, precisó. Vargas Lleras y sus críticas a la reforma a la salud. Los duros cuestionamientos no se detuvieron en esos dos aspectos. El ex vicepresidente expresó su preocupación por el intento del gobierno de monopolizar el sector salud, pues en su concepto el proyecto de ley de salud que se presentará en el Congreso no es viable ni en tiempos ni en recursos. Además, calificó como una situación delicada que el gobierno insista en eliminar la posibilidad de decidir dónde quieren ser atendidos. Asimismo, Vargas Lleras recordó el reciente fallo del Consejo de Estado que obliga al primer mandatario a retractarse de las acusaciones contra la familia Vargas Lleras respecto a un presunto hueco financiero de 5 billones de pesos en la nueva PS. En ese orden de ideas, el ex vicepresidente manifestó estar a la expectativa sobre cómo se cumplirá la orden del alto tribunal, so pena de violentar un fallo judicial. «Estamos expectantes de conocer en qué términos se cumplirá lo que dictaminó el Consejo de Estado. Me temo que incurrirá en desacato». Lleras también insinuó que los colombianos podrían verse gravemente afectados si el proyecto de salud del Estado se implementara en su forma actual. «El proyecto de la salud del Estado no es viable ni en tiempos ni recursos». La polémica en torno a estos temas ha generado un gran revuelo en la opinión pública y en medios de comunicación. De acuerdo con declaraciones recogidas por Infobae, Lleras afirmó que la reforma tributaria derivará en la intención de más colombianos para salir del país y mayor afectación a la economía nacional, al igual que va a ocurrir con el proyecto de salud y otros datos. En un análisis más amplio, Lleras subrayó la gravedad de que la reforma de salud busque imponer un sistema sin opción a la libre elección por parte de los ciudadanos. Lleras tildó en muy grave que el gobierno insista en eliminar la libre elección de los colombianos de donde quieren ser atendidos. Finalmente, el ex vicepresidente mencionó que todas estas acciones del gobierno reflejan un intento de concentración y control que podría tener consecuencias negativas para el país.
Lleras responsabilizó al gobierno de querer monopolizar con la reforma que esta semana se radicará en el Congreso.